oye, ¿viste la entrada de ese barco gringo? No me digas, tomo ciegos. ¿Sabes quién es el capitán? No me avisaron por el radio. ¿Te acuerdas? Hace 3 o 4 años acusaron a Pepe Gamboa y a un camaronero gringo de contrabandear tabaco. No hace 4, hace 6 años. Pues ese capitán es el mismo gringo, Jim Gatsby. ¿Cómo lo sabes? Porque estaba yo en la capitanía cuando regresó el práctico. Mira qué raro. ¿Qué tiene de raro? ¿Por qué le darían licencia de tocar puerto? Para reponer provisiones y agua. Eso sí que es más raro. ¡Ahí nos vemos! ¿Y a ese qué le picó tú? La mosca del dinero. No hay otra. ¿Entonces fue por eso que Pepe estuvo en la cárcel? No. A él y al americano los acusaron de tratar de meter contrabando. Pero no les pudieron probar nada. Después Pepe le metió una tanda de golpes a quien los acusó, que por nada lo mata. Por eso le echaron al bote 1 año. ¡Ah, qué Pepe! ¿Tras de qué vendrá el gringo otra vez? Tras el dinero. No hay otro. Gracias. Luego tomamos un tequila. No hay de qué, pero no bebo. Bueno. Para causar buena impresión, vete de compras. ¿Y qué trae? Algo que no se eche a perder. Latas, café. Lo que se te ocurra. ¿Cerveza? Por supuesto. Pero, óyeme bien. En el último viaje te inflaste de tequila hasta que te dio el delirium tremens. No se va a repetir ahora, ¿verdad? Nunca más. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué hay tan poca gente? ¿Es la hora de comer? Sí. ¿Pepe Gamboa vive todavía en Topolobampo? Sí. ¿Sabe usted si estará en tierra? Aquí está. ¿No habrá un muchacho que vaya a su casa y le diga que ha llegado un viejo amigo? No es necesario. Pepe está allá, en el muelle seco. Muchas gracias. De nada. Ahora, camaroncito, dígame si así está bien o más alto. Un poquito más alto queda mejor. ¿Sabes, Pepito? Sin ti, nunca hubiéramos podido adornar este barco. Porque Nacho y yo aquí solos estaríamos perdidos. ¡Gatsby! ¡No puedo creerlo! ¿Cómo te va, Pepe? Muy bien. Dame un abrazo, gringo pirata. ¿Y tú cómo estás? Con 6 años más de vida y de ingenio. ¿Qué tal, Nacho? Pues como no me han acuchillado, ni balaseado, ni lisiado, debo dar gracias a Dios de estar bien. ¿Y este? ¿Quién es? Este es un huerfanito que se nos ha metido aquí. Ah, que mi papá. Es un pedacito de Dios al que quiero más que a mi propia vida. Pepito, chóquele la mano al primer pirata que has conocido. ¿Eres pirata de a de veras? Pues sí, solo que soy un pirata menor. ¿Pirata menor? ¿Cuántos años tienes? 5 entrados en 6, ¿verdad, papá? Es cierto. ¿Cuántos más tienes, Pepe? ¿Para qué quiero más con una laja como esta? Tu papá es un hombre muy fuerte. ¿Qué tal andas tú? Mi papacito dice que yo también soy fuerte. Vamos a ver qué tal. Apretémonos las manos con todas nuestras fuerzas. ¡Ay, ay, por favor, qué bárbaro! Estás fuertísimo.
Te lo dije. ¿Qué te hizo volver a Topolobampo, Jim? Proponerte un jugoso negocio. Me agrada. Mira, Pepito, llévale esto a tu mamá y dile que esta noche llevo a un pirata americano a cenar con nosotros. No, por favor, no quiero, no quiero causarte molestias. Ninguna molestia, es un gusto. ¿Qué dirá tu señora caerle así tan de pronto? No seas tonto, Jim. ¿Tú crees que ella no se acuerda lo mucho que me ayudaste? Mira, Pepito, y dile que mande a la criada al mercado y que compre algo muy especial. Un elefante, si se puede. Ándale. En los ojos de un hijo se ve la bondad de Dios. Toma. ¿Sabes qué día es mañana? La fiesta de los pescadores de camarón. Tenemos que estar listos. A ver, cuéntame. ¿Qué negocio traes? Ando detrás de una cosecha financiera, Terry. Puede ser que una parte sea tuya. Mi barco carga unas 20 toneladas, no más. Pero traigo una maquinita que me costó 13,000 pesos. Es un indicador de profundidad. Hemos oído hablar de ellos, ¿verdad, Nacho? Seguro. Dicen que lo llevan a uno de los bancos de camarón con más facilidad que una mujer bonita al altar. Ni tan seguro ni tan fácil. En los Estados Unidos se usa mucho. Es como un par de ojos debajo del agua. ¿Te interesa? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la proposición? Contésteme antes. ¿Que te conteste qué? ¿Cómo ha estado lo del camarón este año? Pues, bastante mal. El año pasado fue mejor. Sí. ¿No estarás tanteando? A Nacho le consta que yo nunca le echo mentiras a mis amigos, ¿verdad? Es cierto. Casi nunca. Le oí decir al chiquillo, mandar a la criada al mercado. ¿Desde cuándo los camareneros tienen criadas? Ahora te entiendo. Es que mi caso es especial. En primer lugar, soy dueño de mi propio barco y gano más que los otros. En segundo lugar, soy el único pescador que tiene una mujer tan hermosa como la mía. ¿Te acuerdas de ella? Tú comprenderás que no puedo permitir que una mujer así ande descalza y con una garra de vestido. Por eso tiene 10 pares de zapatos de tacón alto. Tenemos la mejor casa de todo el pueblo, hasta con baño. Y por eso siempre me hace falta dinero. Así es que dime, ¿cuál es el negocio? Otra pregunta. ¿Ustedes le siguen vendiendo a la empacadora? Sí, firmamos contrato cada año. ¿Y qué pasaría si una noche oscura te encuentras con un camaronero americano? Nacho, tú dile qué pasaría. Pepe nos ordena. Véndale ahí unas 100 libras. La empacadora ni lo nota. Rafael Ortega. Señor Gatsby. ¿Qué se le ofrece? Usted no me conoce, pero yo sí me acuerdo de usted. Soy el presidente de la cooperativa de pescadores. Mucho gusto en conocerlo. ¿Por qué le da tanto gusto? Le iba a rogar a Pepe que nos presentara. ¿Sí? ¿Para qué? Para hablar de negocios. ¿Pero qué negocios puede tratar un camaronero americano con una cooperativa mexicana? Se lo voy a decir. ¿Quiere subir a bordo? Lo que sea debe tratarse con el comité, si quiere pasar a la cooperativa. ¿A qué hora? Dentro de 15 minutos, si le parece. Muchas gracias. No hay de qué. Señor Ortega. Dígame. ¿Usted venía a decirme algo? Lo dejaremos para después. Tú estás loco, Jim. No va a hacer tratos contigo. Ya veremos. Carmela. Mande usted, señor. Ya llegó, Pepito. Desde el almuerzo no lo veo. Se ve que ya está creciendo. ¿Acabaste de planchar? Al ratito. ¡Mamacita! ¿Qué, mijito? Un pirata americano va a venir a cenar. ¿Qué pirata? A ver, cuéntame. Uno menor. ¿Quién sabe cómo se llama? Ha de ser una de las bromas de tu papá, mijito. No, vino en un barco. Mi papá quiere...